Hoy en día, una de las sustancias más importantes para la vida moderna es el agua. Hubo momentos en la historia de la humanidad que por las condiciones de desarrollo se hacía difícil obtener agua. El óptimo... moi. Y así, poco a poco, se fueron perdiendo los hábitos de limpieza. Podíamos encontrar en el dormitorio de un rey muchas bellas y finas cosas, pero nunca un baño, ni una simple palangana. Ni los reyes siquiera creían que fuese necesario lavarse todos los días. Los adornos eran lo principal. Serían muy bonitos. Pero tantos adornos dificultaba el lavado de la ropa. Hasta las personas más ricas solo se cambiaban las ropas cada 2 o 3 meses. Como no existía el alcantarillado, la gente tiraba las aguas sucias en medio de la calle, donde había una zanja. Por todo esto, no debe asombrar que en el pasado muchas enfermedades diezmaran poblaciones enteras. ¡La peste! ¡La peste! ¡La peste! ¡La peste! ¡La peste! ¿La peste? ¿Qué peste? ¡Esta no! ¡La otra! ¡La otra! ¡La peste al último! La gente no sabía que la enfermedad trae el contagio y morían víctimas de terribles epidemias. Entra, condenado, que la luz de la luna
es la que trae el daño. Todos trataban de buscar una explicación a las muertes, pero a nadie se le ocurría bañarse. ¿Bañarme? ¿Qué va? Si me mojo, me da catarro. ¡Miren! ¡Tiene un ojo azul y otro carmelita! Demus tao de su civisara pecatore, a secula de un desocorroba sacramenti. ¡Una bruja! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Una bruja! De murado se comparara de requis sin parar a pigmerine los pingüeti, a cucere me carati viripoti, a deum. ¿Y a ese? ¿Por qué lo queman? ¿No es Juan el Herrero? Por algo diabólico. ¡Inventó la ducha! Se cobrará sin trucos pecatori. Luego la epidemia pasaba, pero quedaban sus huellas. En nuestros tiempos se goza de mejor salud gracias a los hábitos de limpieza. Pero el derroche no significa mayor aseo. El agua hay que utilizarla inteligentemente. ¡Juan Carlos! ¡Ay! Donde mejor haga falta.